Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver dos productos del fabricante L-Link. Vamos a ver en primer lugar esta fuente de alimentación de 650 vatios y más adelante una caja gaming llamada Kazumi. La fuente de alimentación tiene un coste aproximado de 24 euros en Amazon. Como siempre, os dejaré el enlace del producto en la caja de descripción debajo del vídeo y os dejaré también el enlace a la página de L-Link. Es el modelo LLPS650. Es una fuente de alimentación que tiene un peso aproximado de 1 kilo y entre pues, sus principales características o destacado nos encontramos con un ventilador de 120 milímetros de bajo ruido. Es un ventilador de color verde fosforito, ¿vale? Así que ya lo veréis ahora que llama un poquito la atención. Y nada, vamos a abrir la caja. Es una fuente tipo ATX 12 voltios, muy parecida a las que yo conocía en mis años. No tiene nada que ver con la que os mostré hace unas semanas del fabricante de Modecon. Tampoco tiene nada que ver, evidentemente, en el precio, porque estamos hablando de una fuente de 24 euros frente a una fuente, la otra, ¿cuánto costaba? No sé si costaba 100 o 150 euros. O 120 euros, no recuerdo ahora mismo, pero ya veis que la diferencia es bastante grande. Por lo tanto, en calidades no puede ser lo mismo, chicos. O sea, eso, grabároslo así. Abrimos la caja y en su interior nos encontramos el cable de alimentación Suco con una longitud aproximada de 1,5 metros. Y tenemos la fuente de alimentación, que como veis, claramente predomina el color verde fosforito y su ventilador de 120 milímetros de bajo ruido. No sé si anda por debajo de los 14 dB o 20 dB, algo así. Si no, quizás creo que lo he puesto en algún título a lo largo del vídeo, pues ya lo veréis. Esta fuente de alimentación os decía que es muy distinta a la que vimos de Modecon en tamaño, en otros tipos de componentes, en vataje. Me parece que la otra eran 750 vatios, creo recordar, en el tema de los cables y evidentemente en el más sobresaliente, pues en el precio. No recuerdo ahora qué tipo de ventilador traía, si era iluminado o no. Creo que no traía iluminación LED, este tampoco, pero la caja Kazumi Gaming sí trae iluminación LED. Este es lo que sí trae, como veis, son unos cables mallados que van a proteger los cables de alimentación de los distintos dispositivos y que tienen una longitud aproximada de 55 centímetros. Ahí tenéis un listado con los distintos conectores SATA, PCI Express, Molex que trae, FLOP y todo esto. Y lo bueno es de la protección de los cables mallados, que sirve, pues eso, de protección, es que es de un color verde fosforito, que nos va a dar cierta iluminación cuando estemos a oscuras en la habitación o en un sitio con poca luz. Ya lo veréis más adelante en el vídeo, cuando bajo un poco lo que es la iluminación o la ISO de la cámara, que si percibimos cierto color verde, se percibe claramente de lo que es el cable del mallado que cubre esos cables de alimentación. Así que esta es la fuente de alimentación que vamos a conectar a continuación. Antes de montarlo en la caja, yo siempre os recomendaría que probaréis la fuente de alimentación antes de montarla en la caja y realizar todo el cableado. Pues bueno, parece que la fuente de alimentación funciona bien, no ha salido ninguna chispa, no ha saltado nada, no sale humo de la fuente de alimentación, así que lo vamos a probar un poquito y luego ya a continuación la montaremos en lo que es la caja Kazumi Gaming que vamos a ver en breve. Así que visto que funciona la fuente de alimentación, vamos a pasar con la caja, que os tengo que decir que trae iluminación LED. Y eso seguro que a Manuel, al suscriptor, le mola. Una caja con un coste de 36 euros y que cuenta con cuatro ventiladores. En la parte frontal de la caja, como veis, tenemos especificaciones de lo que nos vamos a encontrar en este modelo de caja. Caja muy ligera, no sé si pesa unos 4 kilos aproximadamente, así que con la fuente de alimentación tenemos 5 kilos, pero es muy ligera porque es transparente, pero no trae cristal, es plástico, ¿vale?
No trae cristal porque evidentemente no tendría el mismo coste esta caja de 35 o 36 euros, ya no sé cuánto está. Y bueno, como veis, tenemos una bahía de 5,25 por si queremos poner una unidad de DVD. Lateral, como os he dicho, transparente. Viene con tornillos que habéis visto, de esos que si no apretamos mucho con un destornillador, pues vamos a poder quitar. Y como veis, cuenta con cuatro ventiladores. En la parte superior tenemos otro ventilador que podemos poner ahí o lo podemos desplazar un poco hacia adelante porque cae encima de la fuente de alimentación. Y también tenemos los puertos y lo que, bueno, no sé si os habéis percatado, pero trae como un lector de tarjetas SD. Que no lo trae, solamente trae lo que es las ranuras, nada más. Bahías de 5,25, pues para aumentar, para montar la unidad de DVD, bahías de 3,5, bahías para montar discos SATA, o sea que por dentro está bastante completa. Y aunque no lo muestro en el vídeo, viene una bolsita con tornillería para todo lo necesario, para montar la fuente de alimentación, para montar la placa base o para montar las tarjetas en los slots que tengamos. Ya veis que los ventiladores pues también son de 120 milímetros, iluminados en LED rojo. Queda la caja bastante chula, da así como el pego de una caja gaming como las que podéis ver por ahí, pero tanto el frontal como el lateral es de plástico. Los acabados, la verdad, de la caja no es que me hayan parecido excesivamente buenos o buenos. Se podría mejorar bastante, pero claro, con el coste que tiene la caja, pues supongo que ahí está, pues no sé si uno de sus virtudes o inconvenientes en el tema del precio. Y fijaros los cables mallados de color verde, que bien se ven en la oscuridad y qué chulo, pues puede quedar con la tapa transparente, como estáis viendo. En este plano. Ahí tenéis las dimensiones que es importante que respetéis de lo que es lo máximo que te va a permitir de longitud de la gráfica y del cooler para la CPU. Así que la caja, como os he dicho, peso 4,3 kilos. Con la fuente de alimentación que tenemos ahí, la caja, 5 kilos y medio aproximadamente. Luego, aparte, pues evidentemente, los componentes que montéis dentro. Y en la parte superior, o si os fijáis, tenemos ahí una ranura para tarjetas SD y micro SD, pero solamente es eso, ranura. No incorpora el lector de tarjetas. Eso hubiese sido un detalle buenísimo. Me parece muy buena idea el que tengas en la parte frontal, donde los puertos USB, el lector de tarjetas, pero desgraciadamente no lo incorporan. Así que hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!